Cancún, Infocro. A pesar de que Cancún atraviesa por una gran ola de violencia, cerca del 70% de las llamadas que recibe el número de emergencias resultan ser bromas o falsas alarmas. Así lo informó el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Jesús Pérez Abarca. Según dijo, el número de emergencias 911 recibe un aproximado de 700 llamadas al día. Entrevistado posterior a la rueda de prensa de la presidenta municipal, Mara Lezama Espinosa, el encargado de despacho de seguridad pública, dijo que en muchas ocasiones la policía municipal se retrasa en llegar a una emergencia, porque muchas de las llamadas de emergencia que reciben en el día, en su mayoría son bromas o pueden ser del mismo crimen organizado, quien busca distraer a los elementos para realizar sus actos ilícitos. Ante esta situación, el funcionario hizo un llamado a la población a no contribuir a este tipo de bromas, pues los elementos deben de acudir a verificar si se ha cometido algún hecho violento en el lugar, lo que les retrasa tiempo o incluso llegan hasta 20 o 30 minutos tarde a llamadas de emergencia reales. Por otra parte, mencionó que a este problema se agrega la carencia de patrullas, pues actualmente se tienen 35 unidades en el taller y 18 más del gobierno del estado. Tenemos el número mínimo de unidades para atender todas las llamadas que se reciben al día, aseveró. Para finalizar, Pérez Abarca dijo que actualmente se encuentran trabajando en coordinación con los tres niveles de gobierno, lo que beneficia la capacidad de reacción de los elementos. Asimismo, explicó que se colabora muy de cerca con la ciudadanía, esto con la finalidad de inculcarle a la población el tema de la prevención. La seguridad pública es un tema de cada ciudadano. Invito a la población a que si ven situaciones sospechosas en sus colonias o fraccionamientos, de inmediato brinden información a los cuerpos policíacos, pues será solo de esa forma que se logrará erradicar los hechos violentos del destino turístico, concluyó.